Acuerdan las autoridades redoblar esfuerzos por dengue en Tuxtla Gutiérrez. Sin solución, el daño patrimonial de los trabajadores del Covach ante el SAT. Sin corrupción y con dignificación de la policía se refuerza la seguridad pública, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. La defensa de Rosario Robles interpone queja para que juez Padierna deje el caso. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este martes 20 de agosto del 2019. Lo invitamos, pues, a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de la actividad del mundo deportivo. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana y por la semifinal de la Copa México-Estados Unidos. El América se enfrenta a los Tigres hoy a las 7 de la noche y el Cruz Azul lo hace ante el Galaxy de Los Ángeles. Sí, a ver qué resultados se tienen. Mañana, por supuesto, le estaremos comentando y dando detalles de esta situación. Carlos, iniciamos este espacio con lo que ha ocurrido allá en Huixla y estas intensas lluvias que han obligado a redoblar esfuerzos por parte de las autoridades de Protección Civil, por supuesto en coordinación con otras instancias gubernamentales. Aquí le presentamos una serie de imágenes que resumen parte de lo acontecido y le doy a conocer que se ha activado ya la declaratoria de emergencia para el municipio de Huixla por estas afectaciones de lluvias severas que han ocurrido en las últimas horas y, como se puede apreciar en las imágenes, prácticamente arrasó con las viviendas, electrodomésticos y los artículos de primera mano que tiene la población en su vivienda. Se pueden observar algunos elementos de la Secretaría de Protección Civil realizando labores de emergencia. Es importante señalar que el gobierno federal, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió este lunes ya la declaratoria de emergencia para el municipio de Huixla por la presencia de lluvia severa ocurrida el pasado 17 de agosto del 2019. A partir de esta emisión que solicitó el gobierno de Chiapas, se activan, pues, los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, conocidos como el FONDEN, con lo que las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y también de salud de esta población afectada. Es importante además mencionarle a usted que la Secretaría de Protección Civil también aplicó el pasado sábado el protocolo de evaluación de daños y análisis de necesidades, el cual arrojó de manera preliminar daños por encharcamientos no estructural en más de 100 puntos, así como viviendas con daños por encharcamientos y daños estructurales en al menos 5 casas, además de que se reportó el desbordamiento del arroyo Cusco, se colapsó una pared de la escuela primaria Cuauhtémoc y del estadio de fútbol Anáhuac. Además, 35 comercios sufrieron afectaciones y se reportaron encharcamientos en 5 puntos de la cabecera municipal. La verificación de daños todavía continúa por parte de elementos de la Secretaría de Protección Civil. Además, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas instó al Sistema Estatal de Protección Civil a mantener las acciones preventivas y reactivas que permitan proteger la vida y el patrimonio de los chiapanecos. Y hace unos días, Carlos, justo también hablábamos del saldo que llevaban las lluvias en Tuxtla Gutiérrez. Por supuesto, en el caso de Huixla hablamos que los daños son diametralmente mucho más severos que los que han ocurrido en la capital chiapaneca. Así es, Adolfo, y como bien decías, elementos del Sistema Estatal de Protección Civil de Acapetagua realizaron evacuaciones de habitantes del barrio José Filipa, derivado de las lluvias registradas en la parte sierra de Escuintla y Villa Comaltitlán, las cuales provocaron escurrimientos y el incremento del río Filapa. También las comunidades Embarcadero Río Arriba y Benito Juárez de Acapetagua se vieron afectadas con encharcamientos derivados de las fuertes lluvias y el desbordamiento del río San Juan del Chino. Protección Civil realizó la evacuación de los pobladores y mantiene acciones de monitoreo por las fuertes lluvias que están cayendo en la región Soconusco, particularmente en el municipio de Huixla. Ahí están las imágenes que demuestran la situación en que se encuentran algunos lugares de este municipio y parte de otros en donde las lluvias afectaron menos a la población.
Sí, Carlos, parte de las afectaciones, pues, que ya le platicábamos a usted y que se están registrando en Huixla, las autoridades están interviniendo, ojalá que la ayuda llegue pronto y no solo alimenticia ni con tema de abrigos, van a necesitar más que eso los pobladores de aquella zona de Chiapas. Veremos qué otras situaciones dejan las lluvias, hay que recordar que estamos en plena temporada de ciclones tropicales. Vamos a otros temas, regresando un poco a la capital chiapaneca, dicen las autoridades que van a redoblar los esfuerzos para combatir el dengue en Tuxtla Gutiérrez. Sabemos ya de los números que aquejan a Chiapas con este padecimiento. Derivado de los reportes de la población sobre el incremento de casos de dengue en la capital chiapaneca, este lunes el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez inició la campaña de fumigación en contra de esta enfermedad. Las autoridades municipales dieron a conocer que desde el inicio de la campaña de descacharrización se han recolectado 250 toneladas de cacharros y desperdicios, sin embargo se tiene una meta de 600 toneladas al término de este año. Para estas acciones se utilizan 15 vehículos y 200 personas, por ello el alcalde Carlos Morales dio a conocer que se sumarán más personal de otras áreas a estas tareas. Por ello, en breve podrían estar sumando en los próximos días otros 40 vehículos, sobre todo en los fines de semana, lo que sería un trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado, y en la parte municipal se sumaría a las acciones de la campaña Limpiemos Tuxtla. En las acciones de control larvario se determinarán las zonas a trabajar para tener mejores resultados y a partir de este lunes 600 personas han sido distribuidas en toda la ciudad, por lo que la estrategia es iniciar de las orillas hacia el centro de la capital chiapaneca. En lo que respecta a los trabajos de la jurisdicción sanitaria número 1, se dio a conocer que han instalado ovitrampas que están a cargo de 22 entomólogos que cada semana las visitan y realizan un reporte para identificar riesgos. Autoridades estatales y municipales acordaron sumar esfuerzos en lo que respecta a proporcionar información a la población de la capital chiapaneca sobre los riesgos de esta terrible enfermedad. En este espacio se dio a conocer que en Tuxtla, de acuerdo a las acciones entomológicas, son 15 las colonias las que se encuentran en mayor riesgo. Por ello, es donde redoblarán esfuerzos tanto autoridades municipales y estatales, haciendo uso principalmente de 2 termos para fumigar y al menos 4 unidades. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a otro tema, se recrudece la violencia hacia la población vulnerable. David Vázquez, representante del Observatorio Ciudadano de los Derechos de la Población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transvesti, Transgénero e Intersexual, informó que en 2019 se ha registrado un total de 7 casos de violencia, entre las cuales se encuentran amenazas, discriminación e inclusive muertes. De reciente instalación, el Observatorio Ciudadano tiene la misión de incentivar estrategias y acciones que puedan desarrollar desde la sociedad civil para que puedan incidir en la modificación de leyes e instrumentar acciones institucionales para el reconocimiento a la población. El 6 de este mes, el observatorio tuvo su primera sesión en la cual, ante la Secretaría de la Igualdad de Género, exigieron que el tema de la diversidad sexual debe comprometer a todas las secretarías e instituciones públicas del Estado, por lo que es importante impulsar su crecimiento. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Se acerca ya el inicio del próximo ciclo escolar 2019-2020. Ponga usted atención porque las instituciones no pueden obligar a los padres de familia a comprar ciertas cantidades de útiles. La delegación en Chiapas de la Procuraduría Federal del Consumidor advirtió que las escuelas, tanto particulares como públicas, no pueden obligarlas a comprar útiles escolares ni uniformes en un determinado lugar. En el caso de los uniformes, deben de tener una vigencia de por lo menos 5 años para no estar sujetos a comprar cada año, enfatizó la dependencia federal. En el caso de las papelerías, que son proveedores, vigilan a que no exista un aumento indiscriminado de precios y en caso de presentarse una situación así, la Profeco tiene la facultad de requerir una justificación. Tienen 5 días para resarcir las irregularidades que se presenten o de lo contrario van las sanciones, que podría ser hasta la colocación de sellos de suspensión en los establecimientos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Habrá sanciones para los líderes que violen la ley. Tras la información que se filtró hace unos días sobre supuestas irregularidades del secretario general de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el manejo de cheques, el presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial, Arturo Marí Domínguez, dijo que la autoridad tiene que investigar a todos los líderes de organizaciones sociales y magisteriales y si hay anomalías en su desempeño, se les debe aplicar la ley.
No obstante, aclaró que cualquier persona que radique en nuestro país tiene que respetar las leyes mexicanas y quien no lo haga, incluyendo a los funcionarios, tiene que ser sancionado conforme a derecho. Objeto de las leyes, tiene que observar y respetar las leyes mexicanas. Quien no lo haga, estamos hablando de cualquier persona y hablando de funcionarios, pues tiene que ser sujeto a la aplicación de la ley y sancionado conforme a derecho. Yo creo que estamos cambiando y el que no lo entienda, Chiapas, pues no es para él. Tenemos que ser diferentes y darle un nuevo rostro a nuestro estado. Finalmente, el líder empresarial comentó que los profesores locales tienen que observar lo que ha ocurrido en Oaxaca, estado donde los maestros han entendido que tener a dicha entidad en niveles de pobreza y a los alumnos sin clases no da buenos resultados para el desarrollo. Inclusive agregó que los maestros en Chiapas, que también son padres de familia, deben de entender que este no es el diálogo que quieren el sector empresarial ni tampoco la ciudadanía. Lo que se busca es un orden, que sean organizados y que las protestas se hagan por las vías institucionales. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y también habría que aplicar la ley a quienes han cometido actos de corrupción allá en el Covach porque están denunciando un daño patrimonial ante el SAT que lamentablemente no se ha corregido. Por el daño patrimonial que se generó a los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas por el concepto de jubilaciones en parcialidades ante el SAT, que aún no tiene solución, entre otros conceptos como el Infonavit, Fonacot y financieras, trabajadores pertenecientes al Bloque Democrático protestaron frente a la Dirección General para exigir que asuman su responsabilidad que de manera unilateral se cometió en contra de los trabajadores de ese subsistema educativo. Fernando Serrano Monroy, representante del Bloque Democrático del Suicovach, enfatizó que no hay respuesta alguna y las mesas de atención fueron únicamente una estrategia de dilación, no fue una situación resolutiva para los trabajadores, ya que solamente les hicieron un reajuste o reacomodo por el fraude millonario que afectó a más de 7.400 personas ante el SAT. Con relación a los préstamos que han hecho los trabajadores a las financieras, señaló que las deducen el descuento pero no notifican a estas, lo que provoca que caigan en cartera vencida generándoles interés sobre interés. Esa situación acrecenta la deuda de los compañeros, agravándose esta quincena al domiciliar las tarjetas de nómina sin autorización, por lo que es un claro fraude ante lo cual pretenden proceder legalmente. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y su nieve de limón, ¿de qué sabor lo quieren? Egresados normalistas exigen plazas, pero sin evaluaciones. Egresados de la Escuela Normal Rural Matumaxá rechazaron que las autoridades federales estén dando dinero a las personas que no estudian ni trabajan, mientras que a ellos la Secretaría de Educación en la entidad los quiere evaluar para saber si son idóneos y pueden estar frente a las aulas en los próximos ciclos escolares. Previa a la instalación de un plantón de actividades frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, comentaron que lo único que piden a las instancias gubernamentales es una mesa de trabajo para buscar alternativas laborales. Tres egresados que hablaron ante los medios de comunicación rechazaron la evaluación para el ingreso al servicio profesional docente, considerando que ellos pasan 4 años en formación académica y 480 horas en prácticas antes de entrar formalmente a las instituciones. Esto es algo injusto porque nosotros ya realizamos los estudios de 4 años que está avalado por la SEP y estamos aptos para estar dentro de un salón de clases. Inclusive acusaron que desconfían de los exámenes que aplica la autoridad y esperarán la respuesta oficial para saber qué es lo que sigue. Aunque los egresados pidieron una propuesta laboral y que el tema afecta a todas las normales de la entidad, no informaron cuántos alumnos se encuentran en la misma situación. Un estudiante al micrófono calificó de injusta la situación que viven en estos momentos debido a que desconocen qué función realizarán el siguiente ciclo escolar. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Aquí le presentamos este reporte de mi compañero Ricardo López, que hace referencia a que gimnastas artísticas están solicitando apoyo para poder ir a un campeonato. Niñas que pertenecen a la Academia Woloski de Gimnasia Artística solicitan el apoyo de la gente para comprar boletos y asistir a una función de cine, con los fondos recaudados tengan mayor facilidad de obtener viáticos y lograr este año ir al campeonato regional que se desarrollará en el estado de Veracruz en 10 días. Al respecto, la maestra Rebeca Woloski Aguares
comentó que en este centro se enfocan en su desarrollo y preparación en ese deporte, que además de fortalecer y dar flexibilidad a su cuerpo, las construye psicológicamente más fuertes. Indicó que están dentro de los preparativos para el campeonato y el campamento se desarrolla como última fase del entrenamiento de preparación de las 17 niñas que van. A más de una semana de que vayan a la actividad en el estado Jarocho, los padres de familia están organizando la rifa de varios premios, como las clases de gimnasia artística gratuita durante un mes, lentes, cena para dos personas, entre otros, con el objetivo de recabar recursos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Benefician a pacientes con problemas visuales. Benito Arcadio Ruiz Pérez, de 27 años, originario de Bochil, y Marco Antonio Hernández, de 26, proveniente de Ixhuatán, fueron dos de los beneficiarios durante la jornada quirúrgica Bienestar de Oftalmología que se desarrolló en el Hospital Rural IMSS Bienestar en Bochil, en donde se valoraron a 312 pacientes con problemas visuales y se operaron a 139 con cataratas. Ambos padecen diabetes mellitus tipo 2 y por un inadecuado control de la enfermedad desarrollaron cataratas en ambos ojos, lo que les impidió trabajar y necesitaban apoyo permanente de sus familiares para trasladarse o realizar actividades básicas. Al respecto, César Ernesto Gómez, supervisor médico delegacional del programa IMSS Bienestar, señaló que las personas atendidas fueron principalmente provenientes de las regiones centro, altos y norte de la entidad, las que recibieron tratamiento quirúrgico que les permitió recuperar total o parcialmente la vista. Detalló que otros 7 pacientes recibieron tratamiento de fotocoagulación con rayo láser a través del módulo itinerante de retinopatía diabética. 116 fueron dados de alta con tratamiento farmacológico. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Han pasado 10 años del asesinato del ambientalista Mariano Abarca y todavía las autoridades no han dado ni proporcionado justicia para sus familiares. La familia de Mariano Abarca, acompañada de las organizaciones Mining Watch, Otros Mundos AC, Amigos de la Tierra y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, reiteró su búsqueda por la justicia casi 10 años del asesinato del activista chiapaneco. José Luis Abarca, hijo de Mariano, expresó que su camino será agotar las instancias en Canadá, en la cual prevalecen 2 audiencias más, para luego pensar en la intervención en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gustavo Castro, representante de Amigos de la Tierra, indicó que este crimen ha sentado precedente importante en la lucha por la defensa de la vida y el territorio, por lo que mientras no se haga justicia de quienes están involucrados material e intelectualmente en su asesinato, no se podrá garantizar una paz para los demás defensores ambientalistas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Ya no se dijo nada, lo tienen muy escondido, eso de aquel pachangón que se presentó en el penal El Amate, pero mire usted, las autoridades encontraron celulares y navajas en los penales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas informó que se han realizado 67 operativos de inspección en los 16 centros de reinserción social para sentenciados, en los cuales han incautado celulares, navajas y droga. La Secretaría afirmó que en los 16 penales se cuenta con 3.887 personas privadas de su libertad, lo que confirma que no existe sobrepoblación en ninguno de los centros penitenciarios. Estos operativos se han reforzado debido a que en recientes fechas se han dado a conocer actividades ilícitas dentro de los penales, como la accesibilidad a internet y teléfonos inteligentes por parte de un reo, asimismo de la supuesta realización de una fiesta con bandas de música en vivo, el cual no ha sido esclarecido. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Todas las reformas electorales que pudieran venir en este 2019 y que pudieran ser aplicables en 2020, dentro de ellas las propuestas de quitar los organismos públicos locales electorales, los conocidos OPLES, además de la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, va a quedar en manos de los legisladores. Las modificaciones que se puedan dar al nuevo modelo electoral quedarán en manos de los diputados federales y ellos decidirán si conservan los organismos públicos locales electorales o si existen reducciones a los partidos políticos en sus prerrogativas, aclaró Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el INE, en Chiapas. En ese sentido explicó que, una vez que se decida este tema en la Cámara Alta, los funcionarios electorales tendrán que hacer efectiva la nueva ley y quienes estén inconformes de las decisiones tienen a su disposición los recursos jurídicos. Yo no quiero adelantarme a qué tan complicado sería o a qué se necesitaría, porque hay distintas posturas, ¿sí? Yo lo que sí puedo afirmar hoy es que el sistema actual lo hemos hecho funcionar
hemos dado resultados, hemos establecido los mecanismos de coordinación con los órganos locales, con los propios tribunales locales, con las propias fiscalías, porque no solamente el INE, tenemos los órganos, las instituciones electorales en los estados, tenemos los tribunales electorales en los estados y tenemos las fiscalías especializadas electorales también en los estados. Entonces, es revisar todo el sistema de cómo en la materia de administración de elecciones, en materia de juzgar las problemáticas en las elecciones o el tema de perseguir delitos. Es importante señalar que dentro de los planteamientos que se ha hecho es que existe una reducción del presupuesto para los partidos políticos, el 50% menos del dinero que ahora reciben, como una forma de austeridad. Sin embargo, recientemente el INE aprobó 5.239 millones de pesos para todos los partidos políticos para el 2020, y eso que no es un año electoral. De esta cantidad multimillonaria, el partido en el poder, Morena, accederá a más de 1.700 millones de pesos. Su contrincante más cercano, el PAN, apenas tendrá 950 millones de pesos. En lo que respecta al ámbito local, el último acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estableció que, para el 2019, el financiamiento público para los partidos políticos asciende a los 129.281.000 pesos, es decir, 41.117.960 pesos menos que lo establecido en 2018, cuando se llevó a cabo el proceso electoral. Para estos meses, Morena recibirá del erario local 41.658.797 pesos con 41 centavos, en tanto que la oposición más cercana, el Partido Verde Ecologista de México, tendrá a su disposición 20.674.082 pesos con 79 centavos. El pasado 7 de agosto de este año, en el seminario sobre la reforma electoral celebrado en la Ciudad de México, el consejero presidente del órgano local, Osvaldo Chacón Rojas, opinó que más allá de hablar de la desaparición de los organismos locales, lo que se debe implementar son mejores mecanismos que impidan el ingreso del dinero ilícito durante los comicios. En su opinión, que las votaciones sean centralizadas pueden generar desconfianza entre la población y el objetivo de austeridad o ahorro económico no se resolverá. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos a otro tema. Sin corrupción y con dignificación de la policía se refuerza la seguridad pública en Chiapas, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. La obligación de las autoridades es reforzar la seguridad pública con un trabajo en equipo que combata la corrupción para que el presupuesto alcance y se brinden instrumentos dignos a los policías, enfatizó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar la Feria de Seguridad y Justicia en Tuxtla Gutiérrez. Tras recorrer los módulos montados por las diferentes instancias encargadas de velar por la población, junto al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Aguilar Rivera, y al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el mandatario señaló que para que las estrategias de seguridad tengan eficacia, es necesario atender con dignidad y reconocer a las mujeres y hombres policías que en su servicio muestran lealtad a la sociedad. En el marco de este evento se entregaron 22 patrullas tipo Picot y para este año se tiene contemplado entregar 138 motopatrullas y 4.963 uniformes que se distribuirán en los municipios. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Llaven Abarca, expresó que el propósito de la feria es abrir las puertas de la seguridad a la ciudadanía para que conozca los servicios que se prestan en esta materia, haciendo énfasis en el tema de protección. Vamos a información nacional. La defensa de Rosario Robles interpone queja para que juez Padierna deje el caso. Abogados de Rosario Robles interpusieron la tarde de este lunes una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en la que piden que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna, deje el caso. Julio Hernández Barros, Javier y Alejandro Olea acusaron que el juzgador del reclusorio sur cometió una serie de irregularidades en la resolución de vinculación a proceso con la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que le fue dictada prisión preventiva justificada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Después de acudir al Consejo de la Judicatura Federal, el equipo de abogados se dirigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer otra queja, ya que considera se violaron los derechos humanos de su clienta. Fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República, o sea que anduvieron muy activos los abogados. ¿Cuántos? Muy preocupados ahora, ¿no? ¿Cuántos estarán llevándose? Y preocupados por la aplicación de la justicia. Sí, bueno. Oye, pero piden aplicación de la justicia a favor de su defendida. Claro. ¿Y por qué no reclamaron cuando su defendida estaba cometiendo algunos delitos? Por eso te digo, a favor de la justicia, según ellos. Bueno, es martes 20 de agosto del 2019. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Morena insisten en regreso de tenencia para 2020, o sea que la ciudadanía pague los platos rotos. Ese impuesto sería distribuido entre los ayuntamientos y permitiría resolver las carencias de recursos que viven el 99.9% de los municipios. ¿Y por qué no buscan otras alternativas para hacerse llegar de recursos? Prevalecen bloqueos en tramo San Cristóbal-Palenque. Dice el INE que los partidos no han pedido reducir su presupuesto, ni lo pedirán. El SAT, protestan trabajadores del Cobach por fraude. Activan declaratoria de emergencia para Huistla por lluvias. Sin corrupción se refuerza la seguridad pública, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En la contraportada, en la carretera, 5 lesionados en encontronazo con tráiler. Son originarios de Tuxtla Gutiérrez. En Tapachula, taxi choca y causa volcadura de un Aveo. Aquí en Tuxtla, en la ciudad más segura de México, mire usted, siguen los robos. Arrebatan 1.300.000 pesos a un conductor. En natación, Carlos Moreno va por los 20 puentes de Nueva York. En Jiquipira, se salvan de ahogarse al quedar atrapados. En la sección de opinión, hoy están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Muñoz Martínez, Alejandro Miguel Serrano, Julio Hernández López y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder, martes 20 de agosto del 2019. Vamos a más información ahora en el rubro de la cultura y los espectáculos. Las obras Desobediencia y Roma al final de la vía, presentadas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, junto al lugar donde mueren los Aibes en el Teatro Francisco y Madero, fueron parte de las primeras puestas en escena de la gira de la Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur. Esta actividad, que se realiza de forma simultánea en los 6 estados que integran la zona, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, continuará este 22 de agosto en el Teatro Emilio Rabasa a las 18 horas con la obra Y Después, Y Después, Y Después, montada por Cayuco Teatro de Tabasco. Para el día 24 de agosto se presentará la propuesta del grupo Comedia en Teatro, titulada Entre Hilos y Líos, a las 18 horas en el Teatro Francisco y Madero, y por último la función de Cronotropo a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Cabe resaltar que esta pieza fue la que representó a la Zona Sur en la Muestra Nacional de Teatro en el 2018. La Compañía de lo Innombrable fue la primera agrupación que se presentó en el estado de Chiapas con Desobediencia, con las actuaciones de Benjamín Castro y Geraldine Guerrero. Benjamín, quien también es director de esta obra que tiene muchos elementos audiovisuales, dijo que su proceso creativo partió con la intención de escenificar la violencia. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Uno de los sueños de Edith González era festejar al lado de su hija Constanza sus 15 años. Sin embargo, el cáncer le arrebató dicho anhelo. Es por ello que la joven tuvo un cumpleaños discreto y en familia. Así lo hizo saber Paulina Velasco, esposa de Santiago Grill, padre biológico de Constanza, y quien se encargó de revelar algunos detalles en sus redes sociales de cómo iba a ser el festejo. Con un "empezamos los festejos en familia", Velasco dejó ver parte del menú que se serviría durante la celebración. En dicha publicación también se reveló que sus hijas y medias hermanas de González, así como su papá, estuvieron cocinando y preparando los detalles. En una de las imágenes se puede ver a un plato con un gran número 15 frente a él, y en el centro confeti y un juguete del señor cara de papa, cubiertos y un pastel. También mostró cómo quedó la decoración especial con globos y su nombre en la pared que le hicieron a su recámara. Y no podía faltar la carita de los buenos deseos y felicitaciones con dibujos y pegatinas de animales. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Se parece a Santiago Cris, la niña, sí. ¿Ah? 15 años. Bueno, vamos, les decía que hoy a las 7 de la noche el América y los Tigres se enfrentan en un primer partido por la Copa de Estados Unidos que juegan equipos de México contra Estados Unidos. Y el Cruz Azul se va a enfrentar a Los Ángeles, al Galaxy de Los Ángeles, que por cierto en Los Ángeles, el Galaxy no convocó a Jonathan de los Santos, lo están preparando para el partido de Liga, pero sí a Ibrahimovic,
que tuvo, ahora dijeron que siempre buen sí. desempeño otra vez Raúl Jiménez, ¿no? Vi ayer muchos elogios de pero del no encuentro anotó. Que tuvo. No anotó bueno, el cabezazo, sí, al poste. Oye, el América llega con, ahora sí que con banca, porque hay tres lesionados más y otro que están preparando. Por ahí estaban buscando porque, traer otra vez a Diego Reyes, me parece, ¿no? Se le están peleando entre la América y los Tigres y andan tras un jugador, creo que es chileno, que juega en Estados Unidos, en el fútbol brasileño. Veremos a ver qué entonces, es lo que pasa. Y el América y los Tigres se enfrentan hoy en esta copa que juegan México, mexicanos contra norteamericanos, los equipos. Y luego se enfrentan el sábado, pues, en la cancha de los Tigres. Pero están preparados, ¿no? Son profesionales, así que no debe haber pretexto. El nuevo clásico del fútbol mexicano será. Bueno, vamos a la sección deportiva. Luego de superar el reto de nadar en las gélidas aguas del Canal de la Mancha, cruzando un total de 55 kilómetros y en poco más de 12 horas, yendo del Reino Unido a Francia, el integrante de Aquática Master Center de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Moreno Guzmán, se alista para el cruce de los 20 puentes alrededor de la isla de Manhattan, Nueva York, en los Estados Unidos. Esto el próximo domingo 31 de agosto. Nos vamos a nadar a Nueva York, a un evento que se llama Los 20 Puentes, un aproximado de 45.8 kilómetros, que se van a nadar desde Battery Park, darle la vuelta a la isla de Manhattan y recorriendo 20 puentes por abajo nadando. Por eso se llama así los 20 puentes. Aproximadamente un nado de 9 a 10 horas aproximado, con una temperatura de agua de entre 16 y 18 grados de temperatura. Estaremos, insisto, nadando sobre alrededor de la isla de Manhattan. Afortunadamente vamos a ver en esta ocasión bastantes edificios y recorrer pues la isla de Manhattan. El camino rumbo al reto de los 20 puentes inició meses después de que se encumbró como el mexicano número 30 en realizar el cruce del Canal de la Mancha. Desde noviembre del año pasado, nada más dejamos pasar un mes y medio del Canal de la Mancha y mi coach Jordan Guzmán, el entrenador en jefe, decidió empezar en noviembre, el primero de noviembre, y pues a la fecha vamos a terminar ya con cantidad grande de kilometrajes entrenados. Aproximadamente 2 horas y media de alberca y 1 hora y media, 1 hora y cuarto diario de preparación física. Por todo esto tiene un porqué, pues a muchas personas les parecerá una locura arriesgar hasta cierto punto la vida en estos menesteres. Sin embargo, Moreno Guzmán y su familia principalmente tienen un gran motivo para mostrar su gran fortaleza. La verdad es que el saber que sobrevivimos 2 veces al cáncer testicular y que hoy por hoy, con la asociación que estamos creando, Asociación Chiapaneca del Cáncer Testicular, pues es eso, decirle a la gente, a los varones, a las madres, que les pidan a sus varones que se cuiden, que se protejan, que se palpen y se toquen. El cáncer testicular es una enfermedad silenciosa que por tabús y por idiosincrasia no las sabemos definir o palpar o detectar. Es importante que podamos saber y conocer como hombres que también nosotros podemos sufrir de un cáncer en nuestras... Mientras deja al aire su posible tercer cruce, el chiapaneco viajará el próximo domingo 25 de agosto a la Ciudad de México y el lunes 26 abordará el avión que lo llevará a la Gran Manzana para seguir demostrando su fortaleza humana. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. El día de ayer la Asociación de Pala Padel dio a conocer los detalles del primer Open Padel en Tuxtla Gutiérrez, que se celebrará del 21 al 25 de agosto en las canchas de la especialidad situadas en el Parque Recreativo Cañahueca. Hasta el momento, el torneo cuenta con 36 inscritos que se dividirán en 12 parejas en las categorías de tercera fuerza y 6 parejas más en la segunda fuerza. Los horarios serán de miércoles a viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche y el domingo serán las finales a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En cuanto a la premiación, habrá una bolsa de 16 mil pesos en efectivo que se repartirán de la siguiente forma. El primer lugar de la segunda fuerza recibirá 10 mil pesos y para el primer lugar de la tercera fuerza son 6 mil pesos. Así también para los segundos lugares de cada categoría se les otorgará paleteros, que son mochilas que utilizan para jugar, al igual que trofeos para el primer lugar, y para el segundo y tercer lugar de cada categoría serán medallas. Cabe mencionar que la Asociación de Pala Padel se conformó hace apenas un año y cuentan con delegados en el municipio de Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga.
En la Liga Suchiapaneca de Voleibol, OMA Surimbos, tras anunciarse las elecciones para dirigir las riendas del campeonato, estas se dieron pero sin muchas modificaciones en cuanto a los altos mandos se refiere. Es decir, se mantiene la presidencia con William Praxedis Albores Gumeta. Junto a él, Virgilio Nucamendi Gómez estará presente en las tomas de decisiones deportivas o administrativas, pues queda como vicepresidente. Javier Pereira Molina fungirá como secretario, mientras que Francisco Champo Pérez tendrá la responsabilidad de llevar las buenas cuentas en la directiva. Otro cargo que tendrá una gran responsabilidad, como los antes mencionados, es el del Departamento de Honor y Justicia, en donde estarán pasando todos los casos polémicos que puedan suscitarse durante el campeonato, debiendo imponer un criterio completamente libre de carácter personal y que pueda influir al final de las decisiones. La decisión de mantener a la actual dirigencia busca por igual continuar con la inercia del trabajo que se ha realizado en cada uno de los miembros de la mesa directiva, pues buscando mejorar la calidad de su deporte. De hecho, uno de los objetivos que ahora mismo tienen como prioridad es conseguir los recursos para techar la cancha que tradicionalmente usan. Estamos hablando la del Panteón Municipal de dicho municipio. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. En un peleado encuentro de la categoría femenil libre, el cuadro de Jaguares de la Unicach se enfrentó a Mustangs en el cierre de la temporada regular del torneo estatal de la ACHFA la noche del viernes en el estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez. Después de que las ofensivas mantuvieron el cero en el primer periodo, las felinas se fueron al frente en el marcador en la segunda mitad con un pase de Carla Rincor a Felicia Sánchez, que concretó la anotación. Al no conseguir la conversión, el marcador quedó 6-0. En la recta final, un descuido en la zona profunda le dio el pase del empate a Mustangs, quienes al no anotar tampoco la conversión, obligaron a irse a los tiempos extras. En las series ofensivas, los equipos dieron su resto y jugaron a gran nivel, sobre todo a la defensiva, que impidieron que las anotaciones llegaran. Luego de 5 series ofensivas y defensivas de cada escuadra, vino el pase completo de Mustangs para dejar el marcador final en 7-6 y decretar su victoria. Cabe mencionar que el equipo femenil de Jaguares Unicach está en la espera de la tabla final de posiciones para aspirar a las semifinales del torneo de la categoría libre femenil, en la cual participa por primera vez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Antes del inicio del campeonato 2019 de la categoría intermedia de ACHFA, el equipo de Jaguares de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sostuvo su primer duelo de scrimmage contra Lobos Plateados en el emparrillado del estadio Samuel León Brindis. En condiciones muy favorables y agradables, con un clima fresco para la práctica del fútbol americano, ambas escuadras salieron con la intención de probar a todos los jugadores de su plantel, así como su estrategia de cara al inicio de la temporada 2019 de la modalidad arena. En lo que respecta al encuentro, las acciones se vieron parejas, las ofensivas lucieron muy poco gracias al buen trabajo de las defensas. Los universitarios estuvieron cerca de anotar en un par de ocasiones durante el primer cuarto de juego, sin embargo, no lograban conectar de buena forma por la vía aérea y dejaron escapar el touchdown que los ponía adelante en el marcador. Por otro lado, los licántropos también se mantuvieron cerca de la zona de anotación durante una serie ofensiva del mismo cuarto, pero los castigos los fueron alejando poco a poco de los ansiados 6 puntos. Así fue como el marcador no se movió durante 2 tiempos y finalizó en un insípido 0-0 debido a un cierre inesperado, ya que ambos equipos decidieron terminar las acciones por la fuerte lesión de un jugador de Lobos Plateados que tuvo que ser atendido y trasladado a un hospital. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Buena respuesta obtuvo la carrera Va por Ti, en la cual reunió fondos para apoyar al Club Deportivo y Cultural Vamos Juntos, el cual brinda asesoría y apoyos a personas diversas que sufren padecimientos como el síndrome de Down, retraso mental, sordera, entre otros más. Para esta ocasión, la comunidad atlética se reunió desde muy temprano este fin de semana en la Iglesia del Señor de Esquipulas, ubicado en la colonia Plan de Ayala de la capital chiapaneca. 4 categorías fueron las que se habilitaron: infantil, libre, máster y discapacitados, lo que permitió ver en las calles de dicha zona tuxleca una buena afluencia de deportistas comprometidos con la sociedad. De igual manera, cada uno de los inscritos tuvo 2 opciones para competir, la primera en la distancia de los 5 kilómetros, en tanto que la segunda opción fue la distancia mayor, 10 kilómetros. En cada una de estas, la cantidad de participantes fue bastante buena. Menos de 20 minutos duró el recorrido para los competidores que llegaron en las primeras posiciones, mostrando con ello el gran nivel que ostentan, mientras hay que recordar que el comité organizador premió únicamente a la categoría libre en ambas ramas. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Por las lluvias que están azotando a gran parte de Chiapas, hoy el mapa aparece en color verde y color amarillo. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones norte, Maya, Tulijás, el Talchol,
de los bosques metropolitana Alto Sotzil Celtal, la selva Lacandona, de los llanos y la meseta comiteca Tojolabal. La parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a presentar en las regiones Mezcalapa, Valle Soque, La Frailesca, Istmo Costa, la Sierra Mariscal y la región del Soconusco. La amplia zona de disturbio tropical que se extiende frente a las costas de Chiapas y de Oaxaca es posible presente mejores características, dice, para que sea declarado como ciclón tropical el día de mañana. Se pronostica su desplazamiento paralelo a las costas mexicanas del Pacífico por los siguientes 3 días. En su movimiento incrementará el potencial de lluvias en Oaxaca y Guerrero y a tormentas dispersas intensas. Por su parte, en Tabasco y Chiapas, por el alejamiento ante el sistema, disminuirá un poco el potencial de lluvias. No obstante, es posible sea una nueva onda tropical que comience a afectar la región a partir del miércoles, o sea mañana, y con ello se mantendrá la probabilidad de tormentas muy fuertes a locales intensas en la región que conforman los 4 estados. Tome sus precauciones. Vamos a información nacional. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el Pacífico se localizará frente a las costas de Guerrero. Generará una amplia zona de nublados densos, con potencial de lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca, así como intensas en Puebla, Veracruz y Chiapas, con posibilidad de deslaves, aumento en los cauces de los ríos y arroyos, e inundaciones en zonas bajas del sureste de México, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca. Mientras tanto, un canal de baja presión, extendido sobre el noroeste y occidente del territorio, provocará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el noroeste, occidente y centro de México. Finalmente, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, generando lluvias puntuales fuertes sobre dicha región. Con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo. Gracias. En punto de las 2 de la tarde tendremos más información. Nuestros compañeros en el estudio, Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco y en la producción el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias. Buenos días. Gracias a ti, Adolfo. Sobre todo sé que los veo y los escucho. Buenos días. Hasta mañana.